Hi everyone, this is Joe from Joe on the Go. I'm here in, where am I? Armenia. In the Alcaldia with my new friend. Forgot it. Viviana Rodriguez, right? Hello, Paul. Sí, Viviana Rodriguez. She's going to speak English for us now. No, she speaks Spanish. So we're going to speak Spanglish. I'm going to practice my really lousy Spanish again. Viviana's been working really hard all week trying to prepare some things for us to see so we can film it and show you guys around the world what happens in Armenia, the life of the people in Armenia and some of the beautiful places and things there are to see around in and around Armenia. So, ¿qué tienes para nosotros? Bueno, primero que todo, bienvenido a Armenia. Welcome to Armenia. Gracias. Queremos entregarles unos mapas turísticos en inglés. Uh-huh. Sí, pero también una información en español para que practiques tu Spanglish okay. y puedas tener, este es el mapa de Colombia, de todos los destinos que tenemos en Colombia y que son muy hermosos todos los rincones. Excelente. Y sobre todo el mapa turístico de Armenia, el Quindío, que es donde vas a estar, para que no te pierdas, para que encuentres cuáles son los lugares lindos, los cafés, donde tomarte un café delicioso, donde caminar, todos los sitios que vas a visitar en este fin de semana, que va a ser una experiencia súper, súper inolvidable. Perfecto. ¿Y este libro es? Este libro es un libro de toda Colombia, de la guía de turismo de naturaleza. Entonces es muy interesante porque son todos los lugares exóticos que tiene Colombia para visitar la naturaleza. This book is excellent. It's only in Spanish, so, and I would love to get it in English because my Spanish is not good enough to read it yet. But guía de turismo de naturaleza. So all the natural places like the national parks and places of natural beauty all around Colombia. Fantastic book. And you can get it from the Ministerio de Comercio, Industria and Turismo. I'll put a link on the page so you can find this book because I think it's great if you come into Colombia. Well worth having. Okay, now you have una agenda para nosotros. Claro que sí. Hay un itinerario que podemos hacer. Por acá lo teníamos listico. Uh-huh. Hay varias cosas interesantes. Vamos a empezar desde hoy. Hoy tú llegas, sí. Yo sé que estás cansado, pero sí, de una. Okay. Sé que estás cansado, pero vamos a empezar a recorrer las vías principales de Armenia. Hay una vía que es peatonal. Okay. Entonces vas a recorrerla para que interactúes con la gente de acá. Para okay. que te cuenten como las experiencias y los conozcas un yeah. poquito. La gente en Armenia es muy querida. Okay. La gente que es querida, it's nice person. Yeah, like me. Okay. Yes, so like the, you. The Joe on the Broke. Joe on the Go program, as you've probably seen from the videos, it's more about the people of the area rather than the natural places, the tourists or whatever. It's yeah, we want to show you the lifestyle, the people, the way they live and what they do on a daily basis and what they're like. So when you come into one of these places, you know what to expect. So, bueno, mañana, okay. viernes, vamos a tener una experiencia lindísima en el Valle de Cocora y Salento, donde crece el árbol nacional que es la palma de cera. Es un lugar súper natural y okay. hermoso. Y el sábado, mañana está en este book, está en este libro de naturaleza. En la noche vas a tener un programa para que conozcas dónde se come muy rico uh-huh. y un sitio como de rumba, donde puedes ir a escuchar una música. Party time. Sí. She's going to take us to a place on tomorrow night, Friday night. Sí. Where they have tomorrow some great night. Food and a nice party, a good fun claro party. Claro que sí. Eso, hasta temprano, porque luego vas a ir al Parque del Café por la mañana. No, el sábado te vas para el Parque del Café, es el Parque Nacional del Café. Sí. Uh-huh. Esta región, nuestro ícono es el café. Entonces vas a ir al lugar yeah. donde vas a encontrar absolutamente todo lo que tiene que ver con el café. ¿Qué tipo de café es? Bueno, todo. Vas a encontrar desde el café en que está la semilla uh-huh. hasta el que está ya como una matica y el café ya cuando lo vas a, se está pero, tostando, triturado. El café de acá es suave. Es una variedad marca? Que se llama caturra. Hay diferentes. Oh, okay. Hay diferentes tipos de café. Tú vas a encontrar acá, sobre todo, no sé si conozcas Juan Valdés, que es nuestro yes, ícono. Okay, yeah. Juan Valdés. Y aquí en Armenia puedes encontrar café Quindío y una serie de cafés que son cafés sobre todo muy suaves. Yeah. Y sé que te van a gustar muchísimo. Perfecto. Bueno, okay. eso es el sábado todo el día. Luego nos vamos a ir a visitar como las calles, hacer un recorrido general y no tienes mucho tiempo. Te toca venirte a quedar aquí muchos días para que podamos muchas hacer un cosas recorrido. En poco tiempo. Muchas cosas. Vas a conocer a una persona que trabaja con niños discapacitados. Okay. Es una persona que hace un trabajo muy bonito social con niños especiales, entonces sé que te va a parecer. He is a lindo. Very special person es in the area, I believe. Exacto. Yeah, we're gonna go and see a man called, where's his name? Ignacio Guerrero. Guerrero. Sí. And he works with
children, with kids who, I don't know, they're a little bit difficult to handle maybe. And yeah, he has some sort of project where he works with them, and he does some really great things for the community. So we're going to spend a bit of time with him and see what he does. So. Es muy importante. Okay. También vas a entrevistar al director de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia. Right. Se llama Manuel Sabogal y es una persona muy joven y es un gran empresario en Armenia. Entonces también te va a contar un poquito sobre el turismo y sobre las cosas que tenemos acá para ofrecer. Okay. Y vamos a ver si hay un momento en el que tengas para que conozcas un historiador que te va a, como a envolver en todo lo que tiene que ver con la historia sí. de Armenia, que yeah. es importante. That's este hombre, John Jaramillo. John. Yeah, me gusta tener un día con él. Claro que sí. Me que encanta cuente, la historia. Además, él es una persona muy sensible, conoce muchísimo de sí. la historia, entonces te yeah. va a aportar muchísimo para que okay. tu programa esté Excelente. Muy, muy, muy lindo. Y that's it. Eso es suficiente para dos, Yo tres pienso días. Que ya yeah. tienes que venir a vivir yeah. acá. So, at the end of this, you'll be able to see what you can do in a weekend in Armenia, in Quindío. 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 So, Armenia Quindío. Okay, we gotta go now, and we'll see you in the street. Ciao. Ciao.